Repasamos lo que nos dejó el partido en el estadio Ramón Aguilera de Tucosta. Cuando celebramos el Día de la Paz, Bolívar robó un punto en el Tahuichi. Pero fue gracias a estas grandes intervenciones de arranque que tuvo Carlos Emilio Lampe, la asistencia de Joel Amoroso y Capurro, en el mano a mano que terminaba desperdiciando y agigantando la figura del guardameta de Bolívar, que no iba a tener la única, porque posterior a esa aparecía Marvin Bejarano por el sector izquierdo para mandar el centro y llegar Bruno Miranda tras un rebote a empalmar esa pelota y a otra vez lucir al guardameta de la selección nacional. Atención con esta, porque primero se iba a determinar penal, así lo indicaba el orureño. Le ponía la pierna a Eduardo Álvarez, caía Diego Bejarano, pero después del chequeo y posterior revisión, el orureño con decisión compartida con Santiago Silva, con Juan Carlos Gutiérrez, que estaban en sala board, decide que no pasaba nada en ofensiva para la Academia y es más, le sacaban la amarilla a Diego Bejarano. Soñando con la Copa Libertadores, así está Bolívar y así estaba ese hincha en el descanso. Ya en la segunda mitad iba a empezar a revivir el equipo paseño, el centro desde el sector izquierdo, Sagredo buscando algo más de aparición, Chino Méndez descolgando esa pelota. Tenía también lo suyo Royal, Joel Amoroso llegando con percepción en esta, el remate casi sin ángulo cuando esperaba el Nene Correa en el medio, iba solamente a registrar una estadística más y no una gran sensación para el inmobiliario. Atención con esta, porque iba a haber una mano de Juan Martín Capurro, el hombre que había desperdiciado por ahí la más clara del partido, le permitía al chileno Ronnie Fernández de acercarse a los goleadores, de volver a marcar después de más de mes y medio, pero lo iba a terminar desperdiciando, adivinaba por lo menos la trayectoria el Chino Méndez, pero era el poste más largo el que le decía que no al goleador de la Academia. Acá aparecía Nico Ferreira aprovechando su 1.94 para el primer disparo a puerta que iba a tener Bolívar en todo el compromiso. Quedaba con seguridad Chino Méndez sin dejar rebote. Y atención, porque iba a tener alguito más Nico Ferreira ganando en esta y Sagredo apareciendo para mandar a quemarropa, el disparo y otra vez agrandar la figura del Chino en esta. Algo más iba a tener Bolívar, algo más también tendría el cuadro inmobiliario, que en esta primero iba a aparecer el taconazo de Tonino Melgar, que ya estaba en el campo de juego. Iba a recibir el manotazo de Leonel Justiniano, que había recibido la primera cartulina en el 33 y por doble cartulina, por doble amonestación. En el 80 se iba expulsado para perderse también el clásico paseño del próximo fin de semana frente al Tigre. Aquí Kevin Salvatierra en el centro. La respuesta, el rebote, le iba a terminar sobrando al jugador Andrés Moreno, que iba a desperdiciar con un remate de pierna derecha apenas desviado, el 0-0 que no se movió hasta el final entre Royal Party y Bolívar en el Tahuichi.